Tío, tengo hambre. No he comido nada desde el barco. ¿Sabes? Mi padre tiene una charcutería en el Bronx. Haz el mejor sándwich de pastrami que hayas probado. Brooklyn, no estás muy bien de la cabeza. Casi, casi como tu hermana, ¿eh, Vic? Vosotros dos, ya está bien. Esto no es un campo de entrenamiento. Sargento, se decía que los franceses iban a rendirse. Sí, invadir la playa fue divertido, pero la verdad es que me gustaría volver. Tengo entradas para ver a los Yankees. ¡Cierra el pico, Bloomfield! ¡Ya es suficiente! Resistencia o no, tenemos un aeródromo que asegurar, soldado. Yo me alegro de que esos francesitos decidiesen contraatacar. Y por el amor de Dios, Kelly, cuidado con dónde apuntas ese rifle. Intenta recordarlo. Eso evitará que le vueles la cabeza a alguien. Sí, sargento. ¡Mirad toda esa arena, muchachos! Seguro que ya no estamos en Jersey. Bueno, al menos puedes dar gracias por eso. ¡Oh, Dios! ¡Médico! ¡Tenemos compañía! ¡Soldado Kelly, responda al fuego! ¡Aquí llegan más! ¡Le he dado! ¡Chicos! ¿Habéis visto eso? ¡Calla y sigue disparando! ¡Sargento! ¿Es mal momento para solicitar un permiso? Tenemos que entrar ahí y eliminar esa ametralladora. Soldado, llévate a Kelly, Bloomfield y el resto del pelotón y despeja esos barracones de la derecha. Lo quiero todo bien limpio, ¿me has oído? ¿Oído? Así lo haremos, sargento. Dígame. No hay problema. ¡Deprisa! ¡Cubridme! ¡Agachaos! Okay, ¡tened mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Granada! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí están! ¡Buen disparo! ¡Deprisa! ¡Esperad! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estupendo! Ahora tenemos que eliminar esa ametralladora. Desde aquí no puedes disparar bien. Entra en ese edificio. Llévate a Brooklyn contigo. ¡Soy del Bronx, sargento! ¡Entra ahí! ¡Venga! ¡Deprisa! ¿A qué estás esperando? ¡Paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despejado!
os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡Avanzad! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Eh! Me pregunto qué juntarán detrás de esa puerta. ¡Cúbreme, ¿quieres? ¡Qué demonios! ¡Brooklyn, estúpido imbécil! ¡Vas a conseguir que nos maten a todos! ¡He dicho que me cubras! ¡Así no puedo trabajar! ¡Qué diablos está abierto! ¡Ya casi está abierto! ¡Casi abierto! ¡Ha cubierto! Igual que acceder al mueble bar de mi padre. Brooklyn, eres un gilipollas. Bien, profesor. Estaré encantado de quedarme con su parte. ¡Avanzad! ¿Ves esos hangares? Entra ahí y asegúralos. No me importa cómo lo hagas, deben ser nuestros. ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Moveos! ¡Avanzad! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Avanzad! ¡Al suelo! ¡Cubierto! ¡Al suelo! ¡Demasiado tarde! ¡Arriba!
¡Nos disparan! ¡Gafas! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Vaya, eso no suena bien! Espero que no fuera de los nuestros. ¡Fuego enemigo, flanco derecho! ¡Parece que le hemos dado a uno! ¡Me disparan! ¡Flanco izquierdo! ¡Listos para avanzar ahora! ¡Listos para avanzar ahora! Gracias, pero ya lo teníamos controlado. ¡Soldado, ven aquí! Disparando. Tienen uno del 20 cubriendo la ruta principal hasta el aeródromo. Los están machacando ahí fuera. ¡Os asoméis! ¡Sal de ahí! ¡Hey, Marta! ¡Joder! ¡Oh, tenemos que cruzar esta calle y entrar en el garaje! ¡Usa esos vehículos para cubrirte! ¡Moveos! ¡Vamos, venga! ¡Sigue avanzando, no te pares! ¡En marcha! ¡Nos masacrarán si intentamos eliminar a esos tipos frontalmente! ¡Ve hasta allí y mira a ver si puedes flanquear la torre atravesando esos edificios! ¡Dispersaos, dispersaos! ¡Dispersaos, dispersaos! ¡Fuego!
Trabajo a discreción. ¡Fuego a discreción! ¡Arriba! ¡Moveos! ¡Dispersaos! ¡Flanco izquierdo! ¡Mantened los intervalos! ¡Deprisa! ¡Nuestros aviones se aproximan! ¡Mantengamos a esos franceses alejados del cañón antiaéreo! ¡Utilice ese terrible francotirador! Bajemos a darles un poco de su propia medicina. Thank you.
¡Lo lograste! ¡Eh, ven aquí! Él estaba allí. Deberíais haberme visto. Estuve increíble. Cogí por sorpresa a esos dos malditos franceses y los liquidé yo solito. ¡Díselo a ellos! ¡Gilipolleces, Brooklyn! ¿Cuántas veces tengo que decirte que soy del Bronx? Alégrate de no estar muerto. Buen trabajo, pero eran solo los suplentes. Rommel y sus chicos van a resultar mucho más duros. Creedme. Bien, establezcamos un perímetro de inmediato. No quiero perder este aeródromo en otro contraataque. Manos a la obra.